Hoy tenemos la última parte de la serie de conversaciones que mantuve con Carlos Alberto Gutiérrez, el chef canino, cuando fui a verlo a Madrid. Vamos a hablar de los nuevos sistemas para redirigir y educar la agresividad y la reactividad canina. Por último, veremos por qué algunos perros no acuden a la llamada de sus dueños. Vamos allá. Te decía del tema de, yo creo que he visto un error que siempre la gente, y yo lo he visto con mis perritos, Diane, que va atado y ve otro y va, se la ve, pero si, vale. Si la suelto, la dejo ir tranquila, a ver, se va. Entonces la gente dice, no lo suelto, y entonces es una pelea con el perro, sí, que no creo, sí, que sea, vaya por ahí, ¿no? Por eso el vale, experto no lo vale, suelta. Vale, sí, bueno, estás hablando, ahora se le llama esto a los perros reactivos, ¿no? Que sí, reaccionan ante un estímulo de manera desproporcionada. Bueno, ahí en el caso de la correa es evidente, la correa tensa es un problema para muchos perros, ¿no? Sí. Lo hacen muchas veces, ya no solo por la correa, hay perros con la correa tensa que reaccionan de esta manera. Aquí pues lo mejor sería enseñarles a ir con la correa extensada. Sí. Pero luego yendo un poquito más allá, hay perros que la correa esté tensa o no esté tensa, sí, reacciona mal en presencia de otros perros, en presencia de ciertos estímulos, y se tiende a decir que es que mi perro es dominante, y esto es, bueno, esto es un error muy generalizado. Sí. Más que dominante, seguramente tu perro lo que tiene es miedo y por eso reacciona, claro, de esta manera. Sí, sí, sí. En base al miedo ha ido interiorizando esta respuesta que le ha funcionado, porque se lo han llevado de la situación o porque han apartado al otro perro, lo que sea, al final se ha convertido en una respuesta de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esto se empezó tratando hace ya bastantes años en base a tirones, a corregir el perro, luego se pasó un poco a trabajar también desde una perspectiva conductista en base a como a redirigir la atención del perro, a que se fijase en un premio que le ofrecías, en base a que te mirase a la cara, en base a que dejara de lado lo que le está provocando esa reacción, y ahora se está trabajando desde una orientación que es muy interesante, que es la orientación constructivista, que al final lo que... ¿Orectación? Orientación. Una orientación, un paradigma, el paradigma, sí, constructivista, que al final lo que se hace es que el perro aprenda a gestionar por sí solo esa situaciones sin necesidad de que esté el dueño o una persona guiándolo, dándole un tirón o dándole un premio para redirigir su atención. Sí. Entonces ahí se construye como un significado, como un aprendizaje entre, sí, entre el propietario del perro y el perro, en el cual el propietario va guiando al perro, sí, hasta que llega un momento que le da la responsabilidad al perro de que gestione esa situación. Entonces estos perros que están así trabajados de esta manera, ves que por ejemplo se van a encontrar a un estímulo que les incomoda y que va a hacer que el perro se siente mal, que en principio él había aprendido a reaccionar ladrando, y lo que va a hacer, por ejemplo, es mirar el estímulo, mirarte a ti. Tú siempre vas a ser el referente de calma, vas a ser el referente de calma del perro. El perro te consulta, ve que no pasa nada, y él mismo va a tomar la iniciativa de alejarse un poquito y dejar paso al otro perro sin necesidad de gestionar esa situación pues ladrando, ¿no? A ver, y aquí te voy a poner una situación que creo que ilustra bien, que es otra cosa que te quiero decir, que la gente que siempre lleva el perro atado y que no, el miedo, lo digo por mi hermana, ¿ves? Tiene una boxer, sí, y sí, que está para todas partes atada. Y te digo, yo las veces cuando estaba ahí en su casa activa, en las mañanas viva, no ponía situaciones difíciles, una autovía que estés ahí, no, pero me iba y ya empezaba a llegar al parque, y como jugaba tanto, soltaba la perra y no se iba, y siempre, claro, te digo, jugaba, se iba por ahí, pero yo jugaba y siempre, y ya aprendí a llevar, y ellos no alcanzan a soltarse, no, un miedo que hay ahí, sobre todo ellos, pero creo que es fácil, no sé, habrá perros que se salgan corriendo, no sé, ¿cuál es tu experiencia o qué nos dices? Vale, pues esto es algo desde el día uno, y esto está dentro del proceso de educación, sí, se trata de enseñar al perro a que cuando está suelto te siga a ti. Entonces es, sí, como crear una dinámica de que no solo de que te siga a ti, sino de que acudir a tu llamada es algo positivo, ¿no? Claro. Muchas veces me encuentro que el perro que no viene, que lo sueltan en el parque y se va corriendo, sí, sí, y no viene, hay detrás una mala construcción de significado, ¿no? Sí. De qué significa la llamada, ¿no? A lo mejor la llamada significa que cuando llego me van a reñir porque, claro, he tardado en venir, o significa que mi paseo se va a acabar. Entonces es como que hay que enseñarle, número uno, desde el primer día a soltarlo pues en un espacio, como has dicho, abierto, que no hayan peligros, sí, y vas a ver que es que el perro por tendencia natural te sigue, va a seguir a su dueño. O sea, esto es lo primero, sí, sí, esto, sí, es la base, sí. Y luego pues, hombre, acostúmbralo a cuando lo llamas que haya un evento positivo, no, sí, solo lo llames pues para que se acabe el juego, o sí, para llamarlo para volver a... Yo lo dejo ir a Esther a su aire ahí,
y viene, te digo, todos mis perros, ¿eh? Lo han aprendido, y yo veo que han aprendido y ven, viene, no los estoy atosigando, están con otros perritos jugando y los dejo, ¿ves? Pero vienen. Sí, 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 claro, no. Es que es una cosa muy, muy normal que el perro venga, lo que pasa que en base a una mala interacción se van cogiendo pues como una serie de vicios o desarrollando una serie de problemas que impiden al final que el perro venga, ¿no? A veces ves en un pibicán, ¡cógeme al perro! Y tres o cuatro detrás del perro, pues sí, claro, sí, el sí. Perro que aprende, que ostras, me están llamando y me van a empezar a perseguir, pues lógicamente es mucho más difícil. Entonces, que asocie el evento de venir a algo agradable. Llámalo para darle de comer, llámalo para ponerle la correa, llámalo sí, para acariciarlo, llámalo para, yo qué sé, está un momento jugando, te acercas, incluso cogerlo un poquito del collar o de la correa, darle un premio y soltarlo enseguida que juegue, un poco que se acostumbre a que bueno, que tu llamada no es algo que a él le comporta algo negativo, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues me parece, digo... Yo creo que eran las preguntas que tenía, que para mí era clave, que gracias Manuel, porque esto para mi público es excelente. Lo publicaré esto en mi blog, tú en tu canal de YouTube. Y consejos generales, ¿qué nos darías? Consejos generales, pues bueno, como he dicho, yo creo que un poco implicarte en la educación del perro, pero de la mano de un profesional. Ahora hay pues bastantes seminarios, cursos de 4 horas que te facilitan muchísimo el entender cómo piensa el perro, cómo necesita relacionarse, cómo necesita afrontar las diferentes etapas de su ciclo vital. Sí. Y ahí es que estás ganando en calidad de vida para tu perro, en calidad de vida para ti. Y lo que aprendas lo aplicarás en otros perros que tengas. Ya sí, después, no, ya, ya está, ya te sirve. Es lo que llevo con la nutrición, un curso de 4 horas y la gente aprende. Yo creo que igual aquí, ¿no? Sí, te da unas bases que te sirven muchísimo. Y luego, pues bueno, intentar fomentar siempre los estados emocionales adecuados, de tranquilidad. Yo veo mucho perros que están absolutamente nerviosos, pasados de vueltas en casa. Entonces, muchas veces esto se está potenciando, ¿no? ¿Tienes algún librito, curso básico o algo así para pues, que la gente... Sí. Bueno, tengo... varios ebooks. Sí. Si pon los parece, links, ¿no? Ahí sí, debajo ponemos. Yo en mi blog links pondré links ahí para que vayan al libro de Manuel. Sí, también próximamente voy a dar formaciones y bueno, ya iremos poniendo el acceso a estas formaciones. Perfecto, Manuel, pues muchísimas gracias, tío, por haber venido desde Barcelona a Madrid y bueno, pues nos vemos, chicos, y seguir aprendiendo. Venga, pues, un saludo. Bueno, y también comentarte que si necesitas ayuda o que te asesore de manera personalizada, puedes concertar alguna de mis tutorías online. Abajo en la descripción te dejo el link de contacto. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido de utilidad. Me gustaría que lo compartieras en las redes sociales si te ha parecido interesante. También que le des a like y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.